íbamos a hacer una prostatectomía radical por robótica. Estamos en el recién estrenado bloque quirúrgico del Hospital Gregorio Marañón junto a Nuria Palmero y Nieves Molina, enfermeras de quirófano y expertas ya en esa cirugía robótica a la que han aludido y que no es otra que la que se lleva a cabo con el famoso robot Da Vinci. Siguen manteniendo los roles de enfermera circulante e instrumentista, pero han tenido que formarse y actualizarse para adaptarse así a esta nueva forma de cirugía. Para ellas ha supuesto un apasionante reto profesional. La intervención ahora es completamente diferente. Nosotras nos estamos adaptando, nos hemos cambiado de posición, hemos tenido que aprender a meter el instrumental en un robot en vez de ser manual, ¿no? De mano a mano. Ahora con el robot hemos cambiado el tiempo en que nos lavamos. Antes no nos lavamos hasta que el paciente no estaba dormido y ahora en cambio tenemos que empezar antes porque hay que vestir al robot y si el robot no está vestido y no le tenemos en funcionamiento no podemos empezar. La preparación ahora del instrumentista es un poquito más extensa en cuanto a tiempo y los materiales también ha cambiado porque todo el material que se usaba de la paroscopia ahora está sustituido por un instrumental especial para la cirugía robótica. Son otras pinzas completamente diferentes, lleva una esterilización completamente diferente y bueno, pues todo eso ha formado parte de un aprendizaje. A mí me hizo mucha ilusión. Ya llevo 34 años de experiencia en los quirófanos y bueno, pues supone un reto más de aprendizaje, de formar parte de un equipo y de conocer cosas nuevas. Nuria y Nieves son el claro ejemplo de una profesión, la enfermera, que constantemente está formándose y actualizándose en las últimas técnicas y tecnologías para alcanzar así la excelencia en los cuidados. Hoy nos van a mostrar por qué su trabajo es fundamental antes y durante esta intervención de próstata. Una vez que están todos los módulos conectados, encendemos el Da Vinci. Da Vinci está listo. Pues ahora estamos preparando al paciente. Mientras tanto, la enfermera instrumentista pues empieza a vestirse de forma completamente estéril y empezamos a hacer la preparación de las mesas con todo el instrumental y todo lo necesario para la técnica quirúrgica. Voy a desplegar los brazos del Da Vinci para que ella los pueda enfundar, para que los pueda poner estériles. Y ahora muevo los brazos para que ella tenga posibilidad de enfundarlos sin contaminarse. Es otra de las cosas pues, que hemos tenido que aprender. Pero nada, es muy sencillo. Una vez que lo haces dos veces ya es muy sencillo. Mira, esto ya es instrumental específico del robot que anteriormente no conocíamos. Esto es para comprobar que los trócares no están dañados ni golpeados y que por dentro de los trócares perfectamente pueden entrar luego las pinzas. Y esto se debe hacer siempre al inicio de la cirugía y al final de la cirugía. La óptica, que va integrada con la cámara, que va a ir ahí conectado y lo que van a permitir ver por dentro del paciente. Está todo correcto y entonces ahora me voy a disponer ya a enfundar el robot Da Vinci. Simplemente estirar de estas pestañitas e ir desplegando. Con Da Vinci preparado por las enfermeras puede dar comienzo a la intervención quirúrgica. Casi 4 horas de duración en las que se precisa máxima atención. Ahora yo estar pendiente absolutamente de cualquier evento, claro, para poder ir anticipándome a lo que necesiten los cirujanos. Y son muchos los momentos en los que es precisa la intervención de las enfermeras en el quirófano y en los que se demuestra el verdadero valor de su destreza adquirida con años de experiencia y especialización. El trabajo en equipo, multidisciplinar, está presente en cada uno de los pasos que se dan en este quirófano. Globo retirado. Saco sonda. Cuando llega el momento de la anastomosis, el cirujano necesita un poco de nuestra colaboración para hacer la anastomosis entre el cuello vesical y la zona de la uretra. Entonces necesitamos estar movilizando una sonda vesical que les sirve a ellos como guía y como tutor para hacer la anastomosis. Y después tenemos que comprobar si la anastomosis está estanca, hay estanqueidad y no hay ninguna fuga de líquido. Y después poner la sonda definitiva. Entonces, en algunos momentos también nos dicen que ayudamos haciendo periné, que es empujar para que ellos
tengan mejor acceso en la zona del cuello o de la uretra. Nosotras conocemos todos los pasos de las intervenciones para tener en cuenta los problemas que pueden estar asociados a la cirugía, es decir, para no improvisar si hay un accidente. Y estamos constantemente cuidando al paciente, es decir, por ejemplo, el papel de la enfermera circulante no solamente es echar una sutura en el campo, sino que está vigilando que si hemos cambiado al paciente de postura, si se ha puesto a sangrar, ver que le tenemos el calor puesto, que tenemos todo lo necesario para que esté confortable. Cuidados de enfermería básicos que los harías en una reanimación o los harías en una planta, los seguimos haciendo aquí a pesar de que está el paciente tapado y que no se le ve. La cirugía toca ya a su fin, pero no el trabajo de Nuria y Nieves, que continúa con los cuidados postquirúrgicos. La intervención con Da Vinci ha sido un éxito y el paciente se recuperará satisfactoriamente. Bueno, ahora falta retirar el robot Da Vinci y una mini apertura para sacar las muestras, la próstata, la linfadenectomía bilateral y luego ya pues el cierre de los puertos. Nuria y Nieves además se encargan de formar a otras enfermeras del hospital en competencias de cirugía robótica, completando así un proceso en el que la profesión y los cuidados que recibe el paciente salen reforzados. Estamos sin duda en las mejores manos.